Esperaven des de l'Ajuntament d'Ibi que el canvi de govern a la Generalitat Valenciana desembocara en una nova etapa de relacions més cordials per a solucionar alguns dels problemes que existeixen entre les dues administracions. Però la situació econòmica del Consell pareix estar molt llastrada després d'una època de pèrdues durant les darreres legislatures de crisi. Un fet que ha detonat en que l'ens autonòmic estigui disposat a fer allò que siga necessari per evitar pagaments que minven més si cal la seva liquiditat. Fa unes setmanes TVA anunciava una sentència favorable a l'Ajuntament d'Ibi que obligava la Generalitat a pagar els més de 2 milions que deu a la construcció del Palau de Justícia que va sufragar el consistori. El pagament estava compromès des del 2009 dividit en una mena de lloguer per a les instal·lacions, del que encara no s'ha fet efectiu ni un euro. Ara el Consell ha presentat un recurs al Tribunal Suprem per a evitar aquest pagament, molt esperat a la vila joguetera per a millorar la seva situació econòmica. Si al final resultase que el convenio no vale, que la adenda no se tiene que firmar, pues el inmueble sería municipal y nosotros, pero bueno, esto es una encrucijada en la que ya hemos estado en otras ocasiones. Nosotros, la prioridad nuestra es que ese servicio de la Administración de Justicia esté en nuestro municipio. Nosotros lo que queremos es que Ibi sea el centro judicial de la comarca y por eso hemos cedido, por eso adelantamos el dinero, porque nosotros lo que queremos es que los juzgados estén aquí. Por eso y por otras cuestiones jurídicas no se ha hecho un desahucio administrativo y hemos intentado darle solución a este tema pues tal y como se convenió en su día, que es cobrando las instalaciones y evitando lo que está siendo un enriquecimiento injusto por parte de la Administración de Justicia, que está aquí sin soltar ningún euro, cuando en cualquier sitio o hubiese tenido que comprar un inmueble o hubiese tenido que alquilarlo tal y como estaba aquí antes de que se hiciese el Palacio de Justicia. Entonces yo creo que la razón nos asiste por todos los sitios y que nosotros tenemos derecho a cobrar esta inversión y tenemos derecho a que persistan los juzgados aquí en Ibi y por eso vamos a luchar hasta el final. El nou periple judicial encetat per la Generalitat dilatarà de nou el cobrament dels més de 2 milions per part de l'Ajuntament ibense. Així tot, la intenció del Consell és evitar fer front a aquest pagament compromès pel llavors president Camps amb l'exalcaldessa ibense Maite Parra. Per aconseguir-ho, els advocats del Consell aleguen que mai es va aprovar el pla de pagaments que defen l'Ajuntament d'Ibi. El juez a lo que condena es a que se firme esa adenda en base a unas condiciones que además son benévolas para la consellería, porque ni siquiera eligió el juez una propuesta del ayuntamiento, eligió una propuesta de la consellería que ellos mismos ratificaron y que ellos consideraban como factible. Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa. Lo fue entonces que el juez se decidiese por una propuesta de la Generalitat. Entendimos que era porque el juez valoraba que si ellos habían hecho esa propuesta era porque la consideraban justa y la consideraban posible. Nosotros nos conformamos con eso y renunciamos a nuestras propuestas y pensábamos que precisamente en base a ese argumento la consellería se avendría a la sentència, però no ha sigut així. El cobrament del deute pel Consell del Palau de Justícia facilitaria la proliferació d'inversions productives a la vila joguetera.